G.I. Jane 2, can't wait to see it. That was a nice one. Oh, wow. Derechito al vicio, somos RC Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte un nuevo tutorial, un nuevo podcast dedicado a cómo no hacer una entrega de premios, basándonos en los Oscars 2022, que es una de las entregas de los premios más vistas de todo el planeta y por ende termina siendo replicada, plagiada, parodiada por muchos sectores que hacen entregas de premios. Lamentablemente siempre se termina copiando lo bueno, siempre se termina copiando lo malo y termina siendo una réplica de cosas mucho más nefastas, más mediocres o mucho más malintencionadas. Así que en este podcast vamos a tratar de ver punto por punto en qué fracasa esta entrega y cómo es que cualquiera que quiera hacer una entrega de premios, cualquier sindicato, cualquier grupo que quiera hacer su propio cumpleaños, cómo poder abarcarlo correctamente, porque en este mundo existen muchas cosas, pero siempre existe lo correcto. Así que prepara tus pavas de mate, prepárate tus bizcochitos, abrí tus galletitas y vayámonos derechito al vicio en un podcast que puede ser bastante informal, que puede ser, no va a ser condensado, no va a ser leche condensada lo que vas a probar hoy. Así que te recomendamos tomártelo con calma, escucharlo mientras estás viajando, mientras estás haciendo tu tarea, mientras estás limpiando la casa, pues, o no sé, lavando la ropa. Lavando la ropa hablando de cine está bueno. Está bueno prender la radio y escuchar algo de cine. Escuchar algo social mientras haces las tareas. Porque si no, las tareas, viste, no se hacen. Las tareas como que terminan siendo algo más pesado de lo que son. Y no un pequeño trámite que puedes hacer mientras escuchas algo. Así que vayámonos derechito al vicio. Durante la semana estuvimos pensando qué frases podrían arrancar este podcast. Porque si bien ya teníamos una idea y un esquema armado, queríamos ver cuál es el contexto, cuál es el hilo conductor para hacer este podcast realmente. Como ustedes sabrán, nosotros a veces podemos tirar una masterclass, podemos abarcar un tema de la forma más ligera posible o más directa, y sin embargo, estamos pensando siempre que hay ciertas cosas que no se deberían decir por lo que termina generando. Dulce de leche. Pero cuando uno piensa que provocar a los menos capaces es un acto de cobardía, uno piensa exactamente en eso. ¿Qué es lo que queremos provocar en los demás? ¿Quiénes son los menos capaces y qué se puede aprender del otro? Porque jamás, pero jamás, tienen que tomar nuestras palabras tan seriamente o al pie de la letra. Nunca recomendamos tomarse al pie de la letra textualmente las palabras de otros. ¿Por qué? Porque siempre están condicionadas a lo que sienten, siempre están condicionadas a sus intereses o peor aún, condicionados al que dirán, que es el peor de los casos, el más bajo de todos, moralmente, más cuando se trata de entregas de premios. Sócrates, por ejemplo, nos contaba que hay un filtro, trataba él de teorizar, de cuál es el filtro del conocimiento mismo, de tener conocimiento, de que al tener conocimiento, uno actúa justamente, actúa correctamente. Que sin embargo, cuando uno desconoce las cosas, es cuando empieza a actuar mal. Cuando lo vuelve voluntario, cuando se vuelve un mecanismo propio del ser humano, y entonces cuando conoce lo correcto, es cuando empieza a obrar bien. Eso es lo que él decía, pero bueno, no conoce a los vecinos que ponen música a todo volumen, no conoce a los que juegan picadas pasando por encima al pobre que cruza la calle, no conoce a esa clase de personas Sócrates, pero bueno, Sócrates podía soñar y a la vez Sócrates podía idealizar al humano de esta forma. Otro tema que él siempre hablaba era sobre la teoría del mensaje, en el que una persona, si quiere contarle un chisme o una información sobre terceros a otros, tiene que pasar por este filtro, el filtro de lo que es veraz, de lo que es verdadero, si tiene convicción de que lo que va a decir es real y no es solo un rumor. Lo segundo es el filtro de la bondad, si lo que va a decir es por intención de hacer lo correcto, por intención de hacer algo bueno. Y lo tercero es la utilidad. La utilidad es que si el receptor le sirve esta información, está bien que se lo diga, pero si no le sirve, ¿para qué se lo vas a decir? Es como cuando, veamos, es como cuando en una pareja sabes que una persona le estuvo gastando la billetera a otro para comprar cosas que no comparte.
Te acabo de dar el ejemplo más simple, más capitalista posible, para no entrar en detalles más, más personales de las parejas. Pero exactamente eso. O es cuando, por ejemplo, vos sabés que tu amigo que está saliendo con alguien, de repente su novia se fue de vacaciones y no quiere volver a verlo. ¿Vos se lo avisás? ¿No se lo avisás? Y si estamos tomando ejemplos muy al aire porque no queremos ser directos con eso. No quiero ser directos con esto porque pueden estar escuchándonos, chicos. Ah, igualmente recomendamos que este podcast, si sos menor de edad, tenemos que decirlo, señores, disculpen, tenés que escucharlo acompañado de un adulto para que te explique ciertas cosas o para que te pueda decir qué cosas no son reales de lo que decimos. Y son solamente ejemplos. Ejemplos para abarcar ciertos temas. Pero bueno, más allá de eso, lo que decía Sócrates es esto. Si lo que vas a decir es no es verdad, no es bondadoso y no tiene utilidad, no sirve que lo digas. Entonces, en esta masterclass, en esta razón de ser, en este podcast sobre la entrega de los premios, queremos dar un motivo, un hilo conductor de por qué se tiene que contar esto. Primero, la verdad lamentablemente nunca se expresa en estas entregas de premios. Es muy difícil que el presentador mismo arranque diciéndote la verdad. Más allá de contarnos su historia o contarnos cuál es el origen de sus premios, no te va a decir la verdad detrás de estas. Entonces está bueno que pongamos en duda siempre, siempre la verdad, por encima de cualquier entrega, cualquier persona. Vas ahora, prendés la televisión, prendés las noticias y ves que alguien te está diciendo, por favor, necesitamos tal cosa. Por más que lo necesites y por más que los ayudes y por más que estés ahí metido en el mismo tema, lo mejor es siempre dudar. Siempre poner en duda bajo, ¿pero por qué? Bajo la acción de la bondad, de que la otra persona no esté malintencionada y no te esté dando un mensaje incorrecto o no esté esperando que vos hagas lo incorrecto en su lugar, como ya vimos que sucedió con Will Smith y su esposa. Ya lo vimos, ya lo hablamos en el podcast anterior. Así que bajo este tema, bajo esta ideología y este pensamiento, hacemos este podcast porque queremos que siempre esté en juego, siempre se ponga en duda la verdad detrás de cada entrega. Y eso no tiene por qué asustar, eso no tiene por qué atemorizar a nadie que haga una entrega de premios, ni a los propios nominados. Y lo segundo y más importante es que, ¿cuál es el sentido de que se haga una entrega de premios? Eso lo tienen que descubrir ustedes, no se lo tengo que decir yo. Así que vayámonos derechito al vicio con esto. Con este arranque, ya arrancamos filosóficamente de una forma básica, pero igualmente, ya arrancamos. Eso es lo más importante. Otro tema muy importante es siempre saber a qué público va dirigido tu mensaje. Por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de que la gente que nos sigue, nosotros viendo estadísticas, sabemos que los que nos siguen están interesados exactamente en lo que nosotros compartimos, en lo que nosotros vivimos, y seguramente si ellos también pudiesen compartirlos, nosotros también lo veríamos. Nosotros también formaríamos parte de esta comunidad. Pero acá es donde viene el engaño, señores. Una cosa es lo que nosotros compartimos y otra cosa es lo que queremos compartir. Como se habrán dado cuenta, nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes páginas en diferentes redes donde en cierto momento decidimos dividir el material. Por ejemplo, en Twitter vamos a dar un poco de opinión o algún chiste malo, algún chiste directo sobre ciertos temas, pero dejamos de hacerlo y empezamos a replicar las noticias de nuestras otras redes. En Instagram sí llenamos de memes, memeamos con las cosas que nos gustan, las cosas que nos divierten. Y a la vez eso lo podemos ver en Facebook con todo el material que también subimos de YouTube. Pero, ¿por qué no hicimos un grupo? ¿Por qué no nos asociamos a otros grupos? ¿Por qué no metemos material compartido con empresas? ¿Por qué? Porque de momento siempre pensamos que el querer compartir un mensaje, el querer compartir una noticia, es muy distinto que el querer imponerla. Vos cuando armás un grupo, armás asociaciones. Cuando vos armás asociaciones, vos siempre se rigen bajo ciertos intereses. Entonces, lo que terminás replicando son esos intereses. Propaganda, señores, publicidad. No hay otra con los grupos. Y lamentablemente, entonces, una página para nosotros se diferencia mucho de un grupo porque en una página te sigue el que te quiera seguir. Te escribe el que te quiera escribir. Pero en un grupo, no. En un grupo vos coaccionás a que la gente actúe con esos mini grupos, con esos administradores o con esa forma de marcar la cancha de que se publica y que no. Entonces podemos decir que tenemos suerte de que ahora mismo, si subimos un video de Fortnite,
la gente que ve ese video es la gente que quiere ver ese video. En las entregas de premios, lamentablemente, se trata de marcar la cancha con estos mini grupos. Se trata de marcar qué es lo que está bien, qué es lo que es correcto y qué es lo mejor de esas áreas con estos mini grupos. Y no está bien. Ya sean los Oscars, ya sean un premio sindicalista, ya sea un premio totalmente técnico o, bueno, el premio Nobel de la Paz. Podemos decir que siempre que se esté manejando bajo la misma estructura, hay que ponerlo en duda, hay que ponerlo siempre ahí enfrente de todos como para ver si lo que nos están vendiendo es publicidad o solamente nos están compartiendo lo que ellos creen que es correcto. No me importa lo que digan, voy a ganar este festival. Y cuando hablamos de cine es muy difícil diferir a veces entre lo correcto y lo incorrecto, porque siempre se necesita una dirección, siempre se necesita alguien que esté delegando su trabajo en compañeros que tengan las mismas capacidades para poder abarcar las diferentes áreas. Un director de cine tiene que estar pendiente, pero no ensimismado, encima del diseñador gráfico, encima del director de sonido, encima del equipo de iluminación. Tiene que delegar estas tareas, tiene que ser capaz de tener un equipo, de comprometerse con un equipo que esté calificado para hacerlo. O sea, en el cine no somos uno en ningún momento, ni siquiera en el cine independiente, ni siquiera en el cine de autor, donde el propio director puede ser el productor, el escritor, el guionista, incluso el actor de su propia obra, incluso puede hacer un monólogo en su propio film, pero nunca está solo. Nunca está completamente solo con su ego. El ego es el peor acompañante que puede tener este director. Pero bueno, ¿por qué abarcamos esto? Porque en el cine siempre se tratan de reflejar. El cine siempre trata de representar ciertas cosas, pero a veces solamente puede ser no solamente algo representativo, sino que el cine no tiene por qué ser solo representación visual, sonora, gestual, cultural, social, sino que también puede ser algo bastante político y también puede ser algo narrativo. El cine, detrás de todo, nos trata de narrar y contar algo, y de la forma en la que lo haga, en la forma en la que lo vivamos, es como lo podemos percibir y recibir como que es correcto, como que es perfecto o como que tiene fallas su narrativa. Esta semana, lamentablemente, vemos que ha salido un, no sé cómo decirlo, han destituido al presidente del Inca, el Inca, que es el ente nacional del cine, el regulador del cine de Argentina, el cual está a cargo no solamente de los beneficios de entradas, no solamente de lo que es la recaudación de las salas de cine, sino que también de la distribución de todos sus patrocinajes, de todos sus mecenazgos, de todos los planes para poder abordar, para poder crear una película de cero acá en Argentina. Pero ¿qué ocurrió? Su presidente Luis Puenzo, luego de todas las controversias que tuvo por los tratos que ha tenido durante la función de Macri como presidente, que intentó tocar el Inca, intentó tocar los fondos, que es dinero, señores, dinero sólido de las entradas de cine. Luis Puenzo entonces quedó ahí, quedó expuesto, terminó siendo destituido de su presidencia. Pero ¿qué pasó? En su lugar viene a tomar el puesto el vicepresidente, lo cual es común en este tipo de, bueno, en este tipo de administraciones. Se va el presidente, lo sustituye el vicepresidente. Pero ¿qué ocurre con el vicepresidente, señores? El vicepresidente tiene la misma cancha que Luis Puenzo. En un momento, por ejemplo, esto lo van a encontrar en cualquier página de cine, así que por favor búsquenlo, por favor busquen más información del tema, infórmense si realmente les interesa el cine. Pero esto lo meto porque tiene que ver un poco con el tema, pero no te voy a abarcar todo sobre esto. Así que el vicepresidente también tomó así un par de... tomó un poco del dinero del Inca, por así decirlo, para sacar una película, y la estrenó Netflix. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo malo de eso? ¿Qué es lo malo de eso? Es que si bien el Inca financia las películas argentinas, una vez que estas ya están terminadas de producirse, ya fue filmado, ya está en su formato digital para estrenarse,
Una vez ahí, el Inca te paga por completo. Bueno, no por completo, sino que te puede pagar cierto monto de lo que vos estés haciendo. Te paga los actores, te paga la distribución, te paga el marketing digital, te paga todo eso. Pero los beneficios tienen que ir a las salas de cines. Cuando este lo estrenó en Netflix, saca un dinero que no va al Inca, sino que va directamente a su productora. Por lo cual, Luis Puenzo y su vicepresidente están en las mismas, se puede decir. Están en las mismas instancias, pero legalmente el vicepresidente tiene que seguir en este puesto hasta que haya nuevas nominaciones, hasta que haya nuevas elecciones y se elija un nuevo presidente del Inca. Y a la vez estamos acá en vilo porque el tema del financiamiento de las películas del Inca está reglamentado por una ley que el año que viene, o a final de este año, no sé cuándo, ya se termina, ya vence. Hay que renovarlo sí o sí. Hay que renovarlo porque se corre el riesgo de que las películas argentinas no tengan este financiamiento y que muchos directores nobles que recién inician no puedan presentar una tesis, no puedan presentar cuál es su visión o su trabajo. Y obviamente ustedes dirán, ¿todo esto viene de los impuestos? No. ¿Todo esto viene de las entradas de cines? Capaz que sí. Pero el cine es cultura, señores. Y la cultura se tiene que fomentar. Si no, desaparece. Y una vez que desaparece la cultura, queda en manos solamente de los pequeños grupos. Y si nosotros dependemos de grupos privados para una cultura que realmente al día de hoy funciona en redes digitales, pero que a la vez todavía sigue subsistiendo por sus enormes producciones en las salas de cines, estamos perdidos. No podemos depender de pequeños grupos para ver, para decir qué queremos ver y qué no. Y ahí está el tema de la libertad. Sí, viene de ciertos impuestos, pero vos podés decidir verlo o no. Y vos mismo podés participar, vos mismo podés hacer una película, vos mismo podés empezar de cero o ser parte de uno de estos gremios, de uno de estos grupos para poder hacer películas independientes. Y entonces esa posibilidad no se puede perder, esa posibilidad se tiene que refinanciar, se tiene que volver a salir una ley que refuerce esto y un compromiso por parte de los que nos dirigen. Y entonces el cine está acá nacionalmente, está en velo por eso. En velo se dice, la verdad no lo sé. Pero ese es el contexto actual del cine argentino. Ahora vayamos al contexto de los premios. ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su, si es un bien social, un bien técnico o una fiesta de cumpleaños? Lo que vemos en las entregas de premios. Bueno, quizá el Festival de Cine nos ayude. Una película autobiográfica lo mostraría virtuoso, heroico y noble. Hoy pito la humildad. Y acá tenemos que abarcar cuál es el contexto de un premio, cuál es su razón de ser, de su existencia. Porque es que nosotros dividimos estos en tres tipos de premios. El primero puede ser un premio social, un premio que se hace para que haya una comunidad, para que la comunidad se vea reflejada a través de estas. El segundo tipo de premio es un premio más bien técnico, es un premio que puedes ver en muchos sindicatos, que puedes ver en muchas administraciones para reforzar el trabajo en equipo, para reforzar lo que es las funciones de uno que otro representante del momento. Estos premios son, si bien simbólicos, para, por ejemplo, para otorgar cierta, para premiar la trayectoria, ya sea de un dirigente, de un directivo o el aniversario de un colegio. Estos premios suelen ser utilizados para este tipo de fines técnicos, para este tipo de fines más formales. Y después tenemos las fiestitas de cumpleaños. ¿Qué pasa con las fiestitas de cumpleaños? ¿Y por qué se diferencia del bien social? El primer premio que es más comunitario, después el premio que es más formal. Una fiesta de cumpleaños es cuando alguien quiere, por ejemplo, hacer sus propios MTV Awards, cuando alguien quiere pagar publicidad, pero de una forma notoria, y para eso obviamente termina llamando a los de marketing. ¿Y qué es lo que hacen los de marketing? Llamar a un par de famosos y absorber, chuparles el néctar de seguidores para que su propia fiesta sea más vista, para adquirir más seguidores y para adquirir más publicidad. Eso es una fiesta de cumpleaños, que no tiene nada que ver con un bien social, comunitario, de la comunidad o de cualquier cosa que tenga que ver con los que conforman un medio, o tampoco con lo que es una representación formal del trabajo de ciertas administraciones. Una fiesta de cumpleaños es un show televisivo donde el presentador
le rasca la espalda a un montón de estrellas del momento para ser trending topic. Un Bailando por un Sueño, por ejemplo, eso es una fiesta de cumpleaños. Más que... no, o sea, es entretenido, sí. Es muy, pero muy criticable también. Es un show. Bailando por un Sueño, excepto en el último año que ya vieron cómo fracasó rotundamente en hacer su academia o no poder estar en vivo. Bueno, es un show. No pasa de ser más que eso. ¿Para qué? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el contexto de hacer premios? Bueno, en el del bien comunitario, es el de esto, el de reflejar el trabajo de toda una comunidad, de todo un medio, de todos los que lo hacen. Entonces se reúnen varios tipos que están a la par, que están en derecho de decir, bueno, queremos hacer que esto se vea, y no solamente que nosotros nos veamos. En el fin técnico, obviamente también tratan de hacer lo mismo, pero... me preparé un café re fuerte que... necesita algo de azúcar, maldición, pero sí. Pero en el formal, trata de ser un poco más administrativo y obviamente en la fiesta de cumpleaños... En la fiesta de cumpleaños ocurren bochornos. Es el ego de alguien gritando a la par de sus amigos, es increíble. Pero lo han visto en Estados Unidos, lo han visto en Europa... ¿Qué podemos decir que nos dejan estos tres tipos de premios? El primero te puedo decir que nos crea, es que es muy pretencioso decir que forma la historia. El primero se puede decir que forma la historia, pero es que solamente se puede crear si hay una historia detrás de esta. ¿Entendés? El querer jugar a ser el primero en algo no sirve siempre, no tiene que ver con un fin comunitario. El comunitario siempre trata de estar en contra de algo o tratar de ser algo cuando los dejan de lado. ¿Entendés? Entonces ese fin siempre es noble. Siempre es noble que haya un premio de la comunidad, con la comunidad y que lo represente la comunidad. Bueno, del lado formal se puede decir que a veces se utiliza este tipo de premios para poder decir, terminar el año diciendo que hicimos algo. Es como cuando el jefe de gobierno de tu ciudad o de tu país termina a fin de año haciendo un carnaval y diciendo, bueno, hicimos como se llama muchas cosas y vamos a mostrarlas acá. Es algo muy formal, es algo muy... incluso algunos lavan dinero. Es una acusación muy grave, pero sí, a veces incluso te terminan cobrando la copa diciendo que ellos son los que lo pagaron. A veces pasa eso, es terrible. Bueno, en la fiesta de cumpleaños, ¿cuál es el chiste de esto? ¿Cuál es el chiste de estos premios? ¿Cuál es el chiste de estos Grammys donde todos ganan o donde se promocionan a lo mismo de siempre? ¿Cuál es el fin de estos? Generar publicidad, ganar publicidad y generar medios o, se puede decir, creativos de publicidad, o sea, ejes de publicidad, figuras, estrellas, hacer un show solamente alrededor de la publicidad. Y para algunos ya está tan normalizado depender de la publicidad o querer ser siempre trending topic para poder llamar la atención de los demás, que es lamentable que trate de difundir esa forma, esa ideología, esa forma de ser. Y no, la verdad es que no. Con este amplio espectro, lo que es el mundo, no necesitas depender de estas mecánicas nefastas para poder hacer algo bueno, para poder hacer algo loable y para poder ganar un reconocimiento bien merecido. Crear tu propio barco solo para hundirlo no sirve de nada. ¿Y qué pasa con la entrega de los premios Oscars? En los últimos años ha cargado el barco que han conducido durante muchas décadas, lo han cargado de cosas que podrían llamar la atención, de cosas que podrían ser visibles o que podrían generar algún choque en el público o con el que podrían decir qué cosas están bien y qué no, y han hundido el barco. No, el barco todavía no se murió, señores. Todavía no se murió con la bofetada de Will Smith, no se preocupen. Todavía no hay un agujero enorme, pero están pisando agua. Todos los que están encima de ese barco están pisando agua. Y te puedo asegurar que la mayoría no sabe nadar. Así que de estos tres tipos de cines, de estos tres tipos de contextos para crear un premio, se nota cuando uno lo hace solamente para hacer una fiesta de cumpleaños. Y no puedes hacer ninguna de las otras dos. No puedes meter un payaso,
en un premio con un fin técnico, con un fin formal, como tampoco en un bien comunitario podés meter a un caníbal en medio de toda la fiesta. No sé si los ejemplos son bastante gráficos, pero más o menos espero que sean entendibles. Pero bueno, todas las entregas tienen también una dinámica, un ambiente, una movilidad que tiene que ser manejada por alguien que esté a la altura. Y es así donde nos encontramos con los presentadores. Los presentadores son aquellos que manejan el flujo de ansiedad que hay entre el público, los nominados, la entrega de premios, porque puede ser bastante tedioso. Puede ser muy tedioso tener que estar esperando, o sea, primero imagínate hacer un viaje largo, algunos vienen de muy lejos, otros tienen que reunirse con amigos para ir a una entrega de premios, se tienen que alquilar un traje que no usan en todo el año, o algunos van casuales, ya como si fuese su propia casa, siempre estando expectantes de que lo van a estar viendo, de que los van a estar viendo diferentes medios, de que hay una cámara alrededor grabándolos para mostrar qué es lo que está pasando. Sin embargo, todo eso está, todo el foco esa entrega tiene que estar dirigido hacia el presentador. Un presentador tiene que ser alguien que tiene que tener capacidades auditivas para poder escuchar al público, para poder recibir qué, cómo es que ellos están manejando lo que les dicen. Porque un abucheo se puede esquivar, el silencio no. El silencio detrás de lo que dice un presentador es nefasto, es mortal. Es sonífero puro para el público. Es así como el presentador tiene que estar preparado con armas para poder responder rápido o calmar las tensiones. Hemos visto en los Oscars lo que sucedió entre Chris Rock y entre el propio Will Smith. Chris Rock pudo reponerse detrás de ese golpetazo, de ese cachetazo. Y eso no lo haría cualquiera. Pero también pudo enfurecerlo. Capaz no tenía que haber hecho ese chiste, muchos hablan sobre el tema, pero es ese ida y vuelta, ese manejo de tensión que tiene que tener un presentador y tiene que tener una capacidad narrativa también para relatar las cosas importantes sin que sean aburridas. ¿Qué pasa en los Oscars, señores? En los Oscars nos trajeron a tres presentadoras a razón de uno, y ustedes saben muy bien por qué. Su presentador original de esta entrega de los Oscars 2022 iba a ser Kevin Hart, el mismo actor que lamentablemente por un tweet o por un mensaje homofóbico, el cual no fue gracioso, no sé a qué fin lo hizo, terminó generándole la cancelación de este como el presentador de los Oscars. Una cancelación que fue muy discutida por otros comediantes, que fue muy discutida por gente del medio, pero que en su lugar terminó trayéndonos a tres, ¿qué te puedo decir? Reemplazos fijos. Podemos decir que son reemplazos fijos porque seguramente en las siguientes entregas van a volver a aparecer algunas de ellas, o quién sabe, muchas más en el elenco. En su caso son tres comediantes, Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sex. Amy Schumer la conocemos por su propio programa de televisión, por protagonizar películas cómicas. También la conocemos a Regina Hall y a Wanda Sykes también por protagónicos y participaciones en series de televisión de formas cómicas. Pero ¿qué ocurre con las tres presentadoras? ¿Qué es lo que quieren representar? ¿Cómo es que manejan los tiempos de los Oscars? Que en estos tiempos los Oscars trató de estar más enfocado en un público virtual, en un público que ya no los va a ver directamente a través de las señales de televisión, sino que los va a ver en diferentes dispositivos móviles. Un público que quiere ser más dinámico, más gracioso, más casual. Pero las presentadoras estaban a la talla de esto. Las presentadoras pudieron hacer chistes, pudieron coordinar con los que directamente guionan toda la entrega de premios para poder destacar ciertas cosas y que no. Bueno, encontramos muchos fallos, muchos actos fallidos por parte de ellas. Primero y principal, antes del arranque de la entrega, Amy Schumer, por ejemplo, quería meter un poco de lo que era la guerra de Ucrania y de Rusia. Quería meter un poco de propaganda. Quería llamar a hacer un minuto de silencio, llamar directamente a uno de estos dos partidarios y meter política actual de una forma muy grave en un ambiente que tendría que ser de premiaciones, en un ambiente que tendría que ser más alegre, más vivaz, un poco, porque estos premios realmente fueron esperados
por un gran público, fueron esperados, aunque ya no, o sea, si vamos a hablar del contexto actual de los Oscars, tenemos que saber que ya no son los mismos premios de antes, ya nadie los toma en serio, desde hace 4, 5 años que nadie toma en serio a los Oscars. Hay mucho deseo de ganarse uno, de ser nominado por categorías de animación o de premios de películas extranjeras, es muy importante para cualquiera de sus productores. Incluso para cualquiera que no esté en esos premios que están enfocados en los actores, es muy grande porque representa todo el trabajo que han tenido detrás de la película. Pero aún así, el estatus que tenían los Oscars respecto a los actores, o a quienes ganaban, o a cómo elegían a los ganadores, se ha perdido totalmente. Se ha metido completamente en polémicas absurdas. Y las presentadoras en esta ocasión lo único que han hecho es demostrar un repertorio de chistes viejos, de parodias. Parodiaron ciertas escenas de una forma muy, Dios, atípica. Muy, ¿qué te puedo decir? Sketchable de un programa de televisión. Y creo que ni a los famosos que estaban ahí presentes ni tampoco al público que estaba detrás de los dispositivos móviles les agradó totalmente estos chistes. Es como, bueno, espero que el cumpleañero haya disfrutado de este show. Y es ahí donde volvemos a los presentadores. ¿Qué es lo que tiene que tener un presentador? Tiene que tener dinámica, tiene que saber leer el ambiente, tiene que saber manejar las disputas de los que están presentes y saber escuchar o imaginar lo que el público recibe de lo que vos decís. Vas a decir algo en el aire y quedas como un completo inadaptado, no lo decís, o te levantás rápido de ese mal momento, no te trabás, volvés a replicar lo mismo, a menos que sea un mal chiste, obvio, pero todas esas habilidades las tiene que tener un presentador. Vamos a tomar de ejemplo a Marcelo Tinelli, que Marcelo Tinelli, por ejemplo, es el tipo que se ríe cuando vemos en la televisión. Es el tipo que se ríe cuando tiene a alguien gracioso al lado. Potencia al tipo que tiene al lado, potencia el humor que está al lado y a la vez él trata de ser el tipo serio. Acá en los animes, por ejemplo, lo llamamos el Don Dake, como veríamos en la serie de Gintama, donde siempre que haya alguien absurdo, tiene que haber alguien serio que reaccione emocionado o enojado o sorprendido por lo que hace el tipo cómico. Marcelo Tinelli es el tipo que se ríe. Que es muy gracioso porque cualquiera que lea Marcelo Tinelli, el que se ríe, es como decir el Guasón o el Batman que ríe. Se imagina esa idea, pero tiene que ser más o menos así, ¿entendés? Entonces, un presentador que no potencia al público, que no potencia lo que está presentando, no sirve. Falla totalmente, es como pudimos haber traído. ¿Vieron cuando alguien contrata a alguien de su familia solo por ser su sobrino? Bueno, el presidente contrata a su sobrino para que haga algo, para que encienda el PowerPoint. Es más o menos así, así quedas de mal. Y es por eso que es necesario que a veces el presentador no es el mismo que produce el evento. El presentador no tiene que ser la imagen del evento tampoco. El presentador tiene que ser un archivo flash que maneje la página, que le dé movilidad a la página. 3 presentadoras sin esta movilidad y sin originalidad, haciendo chistes paródicos o manoseando a los actores en público, lo cual es bastante hipócrita. Manosear a actores cuando, si manoseas a una actriz, te vas al carajo, ¿entendés? Es muy hipócrita. No funcionará. El año que viene seguramente se van a ahorrar un poquito de plata al tener un solo presentador. Seguramente capaz funcione o capaz que no, pero no van a estar desperdiciando dinero, que puede ser lo más importante para ellos. Ahora hablaremos un poco sobre las nominaciones y los invitados. Una carta de presentación muy importante para cualquier entrega de premios son las nominaciones. Son el grupo que conforma estas nominaciones porque se tiene que tener cierta lejanía. Cierta lejanía entre los que eligen quienes votan con quienes se van a votar. Ha pasado muchas veces. Hemos visto muchos casos en premios sindicalistas donde el propio director de las obras se termina autonominando. Hemos visto también ocasiones donde es en serio, en la política siempre pasa y es un chiste tras otro. Eso pasa de transformar cualquier entrega de premios técnica
a una fiesta de cumpleaños cuando, por ejemplo, vas y abrís, es como nosotros lo decimos, es cuando pasás de jugar a tu propia cancha y no querés salir del pelotero. Cuando estás ahí en el cumpleaños y no querés salir del pelotero, querés seguir ahí rodeado de pelotas. Y nosotros decimos, pero pará, la fiesta está acá, no hay, salí de una vez. Es muy difícil sacar un pececito de su pecera. Y pasa muchas veces que a veces filman estas peceras. A veces quieren que esta pecera sea el mundo de todos. Y es solamente tu mundo. Entonces, entre las nominaciones y los nominados tienen que haber cierta distancia obligatoria, completamente obligatoria, para que no haya, para que no se ponga en duda ni por un segundo que se está eligiendo bien o que no estás mandando a que te elijan, lo cual también es muy, pero muy patético en estos premios. Ha sucedido, y más señores, más cuando podés telemarketear con de todo. Han sucedido en programas de televisión acá en la Argentina, han sucedido en diferentes... ha sucedido en Gran Hermano, señores, que se telemarketean a los protagonistas, a los que están en votación. Y después sale a la luz. Porque mira, si no es visible cuando está sucediendo, después sale a la luz y es igual o peor. Puedes tener el premio en mano y puede no significar absolutamente nada. Eso es el peor escenario para cualquier nominación, para cualquier grupo que nomine. En los Oscars puede suceder. Hay premios, por ejemplo, mejores actores y mejores actrices que quedan totalmente embarrados por la calidad que tienen los otros nominados. Te tiro un ejemplo, pero te quiero tirar un ejemplo muy, pero muy sencillo. Te quiero descolocar al tirar un ejemplo. Tenemos un grupo... Tenemos acá un grupo de futbolistas en Argentina que no era un buen equipo. Era un equipo tranquilo, de la B. No iba a ganar, no iba a ascender a la A en ningún momento. Porque no tenían tanta potencia, porque no tenían tanto corazón. No tenían la fe como para pasar por encima en habilidades al resto del país. Es algo normal porque la mayoría, casi el 90, o sea, de un partido sería un más o menos... Casi un 90, no, un 95% de los que juegan en la B no van a ascender en la A. Por lo menos durante 4 años no lo van a hacer. Eso es algo sabido. Entonces, uno de estos equipos se terminó jugando una especie de lotería llamada el PRODE, acá en nuestro país, que se jugaba antes, muy copado, donde ellos apostaron a que iban a perder. Apostaron que iban a perder para ganarse un dineral, ganarse algo de platita. Entonces quedó televisado, o sea, se terminan enterando de estas cosas, se termina sabiendo siempre. Jugar a perder o jugar a ganar, siempre se termina sabiendo. Pero, ojo, cuando vos jugás a ganar, por ejemplo, tomaron en otro equipo de fútbol, jugó que iban a ganar el último partido sí o sí y que todos los demás partidos se ganaba de cierta forma. Entonces el último partido que ellos tenían que tener, sí o sí tenían que ganar. Sí o sí tenían que ganar. Y a la vista del público, a la vista, el contexto, a la vista, o sea, incluso de las reglas, está bien visto jugar a ganar. Pero cuando vos jugás a perder, cuando vos arreglás esas cosas, queda mal. Y peor aún, cuando vos apostás a que el otro pierda, es aún peor. Y se nota muchísimo. Entonces, bueno, entonces tiene que haber esta distancia entre nominaciones y nominados. Por ejemplo, si Will Smith en cierto momento dice, che, voy a estar participando dentro acá del grupo de los Oscars, vayan a votarme, y él va como nominado, toda la gente que está detrás suyo o dentro mismo de esta asamblea van a tratar de votarlo. Entonces ese premio es un premio que no termina siendo ni del público, no termina siendo meritorio. Ensucias tu propio premio. Después lo podés fundir, después podés hacer 7 anillos de poder, pero no te va a servir para nada más. Para decir, mirá lo que me conseguí. Y ahora los invitados. Vamos a hablar un poquito de los invitados, porque si los nominados no quieren salir del pelotero, quieren invitar a otros.
quieren invitar a otros a meterse en el pelotero y que sea el mejor pelotero del mundo. Y es ahí donde toman un poquito de la fama de los que son los invitados. Pasa, por ejemplo, en los Oscars tenemos a las estrellas más conocidas del cine, a las más populares, a aquellos que representan los estudios más potentes, pero no tenemos a los mejores directores del mundo, porque ellos mismos se han hecho un propio premio. Los premios independientes, los premios de festivales, los premios que recorren todo el mundo, más allá de Hollywood, más allá de Estados Unidos o de cualquiera de estos estudios potentes. Entonces, si queremos ver directores potentes, podemos encontrarlos en estas entregas de premios independientes, donde estos directores son sus propios productores, escritores, son su dios y su agonía y sus propios humanos en su historia. Entonces podemos diferenciar un poquito qué clase de invitados va a tener tu fiesta de cumpleaños, tus nominaciones. Gente más cercana, gente más pegada a la tierra de donde venís. Gente que, ¿cómo se llama?, que realmente represente esta comunidad. Ya sea, estamos hablando de cine, pero puede ser de cualquier cosa. Entregas de premios de arte, entregas de premios de cortos, entregas de premios, a ver, ¿qué puede ser? Musicales también. Las nominaciones, los nominados, los invitados, tienen que darle un plus a la entrega de premios, pero tienen que ser parte de este plus. Hemos visto que siempre se llaman influencers, siempre se llaman periodistas, pero los influencers y los periodistas tienen que ser un extra en los que son estas nominaciones. Tienen que estar alrededor de este gran eje, de este gran ojo de Sauron. Pero los nominados tienen que tener sí o sí un hilo, tienen que estar conectados a los premios. No como partícipes, nunca como socios. Nunca tiene que ser un socio un nominado. Está muy mal visto, es terrible. Pero sí como parte de este grupo. Entonces, tenés que saber diferenciarlos. Los influencers van por el mismo lado que los periodistas. Están para llamar la atención, están para mostrar lo que es el evento. Están para que el evento tenga una forma más allá de los nominados. Los nominados tienen que estar dentro de esta fórmula. Tienen que ser parte de esta comunidad. Una vez que vos rompes eso o mezclas ambas cosas, ya está, arruinaste tus premios. No sirve, o sea, es que no sirve, sino que ya no tiene el mismo fin de promover a los nominados, de promover la comunidad, sino que vas a hacer una fiestita de cumpleaños, una fiesta de 15, vas a hacer una fiesta del sábado. Y fiestas del sábado hay un montón, y incluso mejores de los que uno puede hacer. ¡El concurso se acabó! Pero bueno, en las entregas de premios también, para que nada sea aburrido, para que todo sea un poco más movido, para que haya cierto y una mismo, también se tienen que agregar contenido extra. Algo que le dé un plus ultra. Como dijimos anteriormente, pueden ser influencers, pueden ser estrellas invitadas. Y a veces, ojo, muchos vemos en las premiers que llaman a famosos que realmente no suman para nada, o que realmente ya queda muy de lado mostrar a un famoso dentro de una película que no tiene nada que ver con él. Pero como contenido extra puedes crear varias cosas. Puedes hacer una votación en vivo, puedes hacer encuestas del público, puedes leer los mensajes que te lee el público en ese momento si te están viendo, puedes hacer cosas, puedes hablarle al público, pasar el micrófono, que no todo sea tan ceremonial. Ese contenido extra le da vida a lo que no lo tiene. ¿Pero qué ocurrió en los Oscars? Bueno, los Oscars, se puede decir que por cuestiones de tiempo, varias categorías no fueron televisadas y se fueron presentando en la página oficial de los Oscars. Pero sí era por cuestiones de tiempos, porque es que a los Oscars le agregaron muchos sketches, muchas intervenciones que no sumaron y no tenían nada que ver con los Oscars. Es decir, ¿ves los Oscars por completo esta edición 2022? Y tiene la misma duración, o incluso más, que las últimas dos o tres entregas. Y acá es donde vuelve a caer el problema de la publicidad. Todos esos sketches, todas esas pausas comerciales, todo eso fue para meter publicidad. Y se pasaron por alto esas nominaciones previas. Entonces, el contenido extra
¿Es para el público o es solamente para los que lo promocionan? Porque si el momento en el que promociona llama más la atención que el público o que los nominados, buenísimo, te vendiste por completo, le podemos decir a cualquiera que haga estas entregas de premios. Solamente estás vendiendo el tiempo, estás vendiendo una pauta publicitaria. Es como en vez de entregar unos premios, estamos acá haciendo la publicidad de las 3 de la mañana de Xprayet o haciendo la publicidad de Herbalife, de cualquiera de esos, o de los relojes del tazador que siempre aparece a la 1 de la mañana en televisión. Es exactamente eso, estás vendiendo tiempo en el aire, nada más. No es una entrega de premio. Entonces tenés que esta separación entre los extras que aportan al público, que le dan vida, que le ponen voz a los que están ahí en la ceremonia, son muy importantes, porque no solamente funcionan para pautar las pausas entre las nominaciones, sino que también funcionan para reflejar qué es lo que se está viendo y quiénes lo están viendo. No solamente lo que querés venderme, si que querés venderme, no sé, una película, querés venderme una obra de teatro, querés venderme un actor, querés venderme un último cómic, un manga o una comiquería, quedas muy mal. Puedes hacerlo en cualquier momento, no hace falta hacer una entrega de premios para venderme cosas. ¿Querés venderme algo? Te compro. Pero fingir todo esto no tiene sentido. Entonces, ojo con el contenido extra. Ojo con el contenido extra que siempre suma que esté el público. Pero y si no hay público, pasa. Y si no hay público, y si es una entrega de premios formal, y si es una entrega de premios donde solamente estamos haciendo un acto conmemorativo, por así decirlo, en esos momentos es mejor ser lo más rápido posible y lo más claro. Porque sí, también tenemos que diferenciar esto. No todo va a ser un show, no todo va a ser conmemorativo y no todo va a tener relevancia. No todas las entregas de premios son importantes. Pero tampoco hay que desmerecerlo, señores. Tampoco hay que desmerecer un premio solo porque no sea importante. Tampoco es vergonzoso no serlo. Así que, por ejemplo, si vas a hacer un acto formal para premiar algo o para dar a ver algo, puedes hacerlo sin tantas vueltas. Lo peor que puede suceder en un acto formal es que te dejen esperando para nada. Y peor aún sería esperando para ver cómo alguien se autopremia. En serio, muchos sindicatos lo hemos visto, lo hemos vivido, así que no se los recomendamos. El aire que genera, que hay detrás de eso, y las consecuencias son peores. Ponerse tu propia corona es peor. Y si no, lean un libro de historia, señores. Vean, cualquiera que se autocorone, no la pasa bien. No me importa lo que digan, voy a ganar este festival. Pero bueno, en esta entrega de premio de los Oscars también nos encontramos cosas raras. Hubieron unas votaciones virtuales que estaban dirigidas al premio del público. Un premio que podía ser votado virtualmente, según tenemos entendidos, donde estaban las películas más pochocleras. ¿Por qué? Porque quisieron diferenciar nuevamente las películas que son pochocleras, de estudios armados, de las otras películas. Está esta tendencia súper impuesta desde hace mucho tiempo de que las películas que tienen una narrativa propia son mucho más relevantes y valoradas que las películas que tienen cierta continuidad por franquicias. Es decir, una película de Transformers que salga ahora con 50 historias anteriormente tiene menos relevancia o menos poder que una película que se hace su propia historia en sí misma, en un solo unitario. Es como que vos me compares ahora una colección de Percy Jackson con Ender Game, con la primera, con la original. Ojo, ¿entendés? Es ese tipo de comparación que hacen. Que en esta ocasión quieran premiar, por ejemplo, a las películas de Marvel y DC separados de lo que son estas. Pero ¿cuál era la categoría? Mejor momento de película. Ahí vamos a encontrarnos el momento de Endgame, donde aparecen todos los héroes en la última batalla final. Ahí vamos a encontrarnos también el momento en el que Flash retrocede en el tiempo para salvar a la humanidad y salvar al universo. Porque ojo, Darkseid en ese momento podía destruirlo todo. Podía haberlo destruido todo con la fórmula de la ecuación. Era la ecuación de la muerte, no me acuerdo, la fórmula de la vida. ¿Qué nombre le pusieron? Pero Flash retrocediendo en el tiempo es muy groso a muchos niveles, porque
O sea, no te lo quiero decir como un fanboy, sino que cuántas veces en el cine, lo quiero plantear de este modo, cuántas veces en el cine alguien retrocede en ese mismo momento en el que el mundo se está por destruir. Y todo lo que puede generar después es hermoso. Que Flash, o sea, lo que vamos a ver en la película de Flashpoint, o de Flash, como se vaya a llamar, nace de este momento. En el momento en el que él puede retroceder en el tiempo y puede representar sus verdaderos poderes. En un mundo que, o sea, retroceder en el tiempo, viajar a la velocidad de la luz, correr más allá del propio sonido, es un poder enorme. Y poder representarlo en el cine es maravilloso. Hay mucho, ¿qué te puedo decir? Vamos a hacer hay mucho montaje de viajes en el tiempo en las películas. Ojo, no es que no exista esto, este concepto, no es que no exista volver al futuro, pero una cosa es un montaje y otra cosa es la representación gráfica de ese momento. Entonces, bien merecido la película, o sea, bien merecido ese momento, bien merecido ese premio. Y nunca va a faltar alguien que te diga, pero esos son pochoclos. Y sí, obvio que son pochoclos. Obvio que ese momento es pochoclos, cabeza de nabo, pero no por eso no lo vas a disfrutar. Torta frita mal quemada. O sea, Dios. Por eso es que se paran estos premios, por eso es que se paran este momento. Y al final termina ganando el momento de Flash. Cuando los otros dos momentos era el de Spider-Man, Far From Home, me parece. Y bueno, y el de Endgame. Entonces, a muchos no les molestó esto de que el Zack Snyderverse, el Snyderverse, sea más potente que estos dos momentos y obviamente más potente que los productores mismos de Warner Bros. Con toda su idea de qué tipo de películas quieren hacer. Que quieren hacer películas más sueltas. Algunos dicen que es por problemas de financiación. Otros dicen que es por problemas de que no quieren una continuidad o no quieren pagar directamente lo que Zack Snyder merece. Pero Zack Snyder ganó, señores, y este tipo de votaciones virtuales terminan siendo siempre criticadas, pero está bueno que se metan en los premios, está bueno que estén estos premios, esté vigente y que esté esta modalidad de votación abierta, que no sea todo dirigido por un solo grupito. Y ahora tenemos que hablar sobre esto puede ser lo más denso, pero lo más rápido que hablemos en esta tanda de en este podcast, en esta tanda sobre el cine, en esta especie de masterclass así medio armada al ruedo sobre el humor versus lo políticamente correcto. Esto puede ser se puede decir que es lo más serio, pero tampoco lo más aburrido, porque como habrán visto, el humor es algo que trasciende, es algo que transgrede, es algo que disloca lo que es correcto, lo que está bien. La forma en la que nosotros percibimos que se van a escuchar las cosas o se van a decir, y te dan otro resultado. Te dan un punchline o te da algo que realmente te deje pensando, incluso. Puedes ofender a alguien y caerle bien, puedes insultar a alguien y caerle bien. Podés decir que lo que está haciendo es un completo desastre o que queda totalmente mal, que queda como un pasazo, y caerle bien. Porque el humor es el juego de la narrativa. El humor es poder hacer que algo que no debería caerte bien, te caiga bien. Es jugar con las palabras, es jugar con su significado, es jugar con lo que nosotros entendemos que queremos escuchar y que no. El humor no tiene que ser nunca políticamente correcto, porque lo políticamente correcto es semántico y no permite que se juegue con estas palabras, no permite que se digan otras cosas, que haya un subtexto o que haga ya más de un significado. El humor permite que haya eso, incluso en el chiste más absurdo. A veces mismo leemos un libro y el propio libro está lleno de esto, de este humor, o está lleno de estos guiños, o de estas referencias a otros escritores, a otras situaciones. Y el humor todo el tiempo está siendo referenciado. Puede ser paródico, puede ser esporádico, puede ser de crítica, puede ser visual, puede ser humor negro, puede ser humor blanco, puede ser incluso un humor pero muy turbio. Y aún así despertarte, hacerte reaccionar como público, como espectador. El humor tiene que dinamitar eso, tiene que dinamitar
montañas o incluso situaciones o conversaciones casuales. El humor hace que una conversación no solamente sea una transacción de ideas. No, el humor no es que dos personas le digan, ah, qué lindo tu pelo. Sí, muy bien, me lo afeité, me lo corté ayer. Eso no es humor. O incluso puede ser, eso podría ser humor sin humor. El humor blanco, políticamente correcto, es simplemente soso, no tiene sabor, no tiene identidad, no proviene de nada. Es lo que acá muchos dirían, una traducción en neutro. Sin jerga, sin palabras propias, sin entendimiento, sin un contexto social detrás suyo. Entonces, cuando se pone acá a estas tres presentadoras, que una sí mismo siempre es muy rápida, es muy vivaz. Nos encanta, por ejemplo, nos encanta mucho lo que es Regina Hall y Wanda Sykes. Ellas son muy, pero muy carismáticas. Pueden ser incluso un poquito atrevidas a veces en sus sketches, pero en sus personajes, mejor dicho. Pero si solamente vas a actuar ahí sin sorprendernos, sin salir de ese personaje, es como que le quitas la gracia a que estés haciendo humor en ese momento. El humor puede salir en un funeral, señores. El humor puede hacer que todos nos riamos cuando alguien cayó o cuando queremos recordar a alguien. El humor es necesario para salir de esos malos, de ese mal ambiente. ¿No? O sea, ¿no les ha pasado estar en una fiesta donde todos están levantando las copas ahí con un poco de champaña, un poco de soda, un poco de vino, y de repente escuchas un ruido al fondo? ¿Escuchas ahí un miau? ¿Y es más gracioso o más interesante o más enérgico que todo lo que se diga en ese brindis? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado estar cara a cara con alguien importante? Que se le mueva ahí un moquillo en medio de la nariz. ¡Fua, fua, 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 fua! Y no saber si. No saber si abofetear su moco. O decirle, ah, tiene ahí un poquito de. Un poquito de península saliéndole ahí entre los pelos. ¿Entienden esa situación? O sea, el humor puede ser incluso absurdo. El humor puede ser estar en una habitación completamente. ¿Qué te puedo decir? Insonora. Y no poder escuchar tus propios gritos. Que de afuera no se escucha nada y vos gritás a lo loco. El humor puede ser incluso así, totalmente descolocado. Entonces, cuando jugamos con lo políticamente correcto, cuando jugamos a, bien, yo te sonrío y te digo algo lindo, y el otro te sonríe y te dice algo lindo, es totalmente falso, totalmente aburrido, totalmente innecesario, inexplicable para cualquier entrega de premios. Pero bueno, después de este momento serio, tenemos que hablar sobre los temas importantes, porque ¿qué pasa? Cuando queremos abarcar temas importantes, sociales, por ejemplo, puede ser una guerra, puede ser una invasión, puede ser un problema climático, y lo queremos tomar dentro de nuestros premios, que son totalmente lejanos a ese mundo, queremos saber por qué lo haces. Queremos saber para qué lo haces. Si querés ayudar, puedes hacerlo. Si querés que se vea, está bien. Pero si lo estás haciendo ver solo porque todos lo están viendo, todos lo están mostrando en ese momento, muestra qué clase de persona sos. Muestra qué clase de nefasto sos. Porque no estás haciendo humor, estás haciendo propaganda. ¿Y para qué? Para quedar bien, para tomar parte de algo, para ser partidario de lo que es correcto, de lo que no. No hay controversia, no hay nada. Entonces, ni siquiera lo puedes hacer para ponerte serio, ni siquiera lo puedes hacer para ser humorístico. Y sí, estamos en un momento en el que se está cancelando todo lo que se diga de un lado o del otro. Estamos en un momento donde se está corrigiendo todo lo que se publica en las noticias. Entonces, meter esto en los premios Oscars 2022 es completamente grave, completamente nefasto y completamente inmoral.
porque se puede hablar de muchos temas en una entrega de premios. Se puede hablar si tiene credibilidad, se puede hablar si tiene alma comunitaria, se puede hablar incluso si es solamente una publicidad trucha, pero que sea falso, que sea oscuro, o sea, que sea falso, vaya y pase, ¿viste? A nadie le importa realmente, pero que tome estos temas importantes y oscuros para autoalimentarse está mal. Es incorrecto moralmente. Y la moral, que muchas veces se utiliza para señalar a otras personas o para indicar qué cosas no deberían verse, también funciona mal para promover qué cosas se deberían ver. ¿Entienden a lo que me refiero? No se puede utilizar ni para un lado ni para el otro la moral en este tipo de entregas de premios. Entonces lo que hizo Amy Schumer fue... fue nefasto. Porque ni siquiera lo hizo por cobardía, ni siquiera lo hizo para que sus jefes estén contentos. Lo hizo por decisión propia. Quería meter el tema en los premios. Y no se lo permitieron. Porque más o menos saben de esto. Y saben que muchos de los que están ahí provienen de los mismos lugares. Entonces no podés meter partidismo en una entrega de premios. Por ninguna situación. Ya sea que estés de un lado o del otro, no puedes promover tu idea como la única hacia los demás. Y menos una entrega de premios. Que lo va a ver todo el mundo. Porque vos ahí estás condicionando al público. Y es lo que te dijimos acá al principio de este podcast. Cuando vos, por ejemplo, haces una fiesta de cumpleaños y querés después decirles a todos en medio de la fiesta, che, votemos al mejor compañero. Ahí estás haciendo un hipócrita total. ¿Entendés? Y haces que voten todos hacia tu favor, estás haciendo totalmente un hipócrita con lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. El para qué es realmente lo que hace que uno separe este tipo de políticas de este tipo de premios, de este tipo de presentaciones públicas. Y ahora bueno, para terminar esto y no termine de una forma bastante seria, porque como le dijimos anteriormente, estamos muy orgullosos de que nos sigan la gente que quiera ver estas cosas, que quiera seguir estos y que no esté pendiente de mirá si falla en esto. No, a nosotros, si no querés ver esto, no nos interesa que estés, no nos interesan los números en ese sentido. Entonces estamos muy felices de que estén tomando notas de esto, pero no nos tomen al pie de la letra. No somos una Biblia, no somos una religión, no sigan nuestro propio camino. Tomen lo mejor que puedan y hagan el suyo. Eso es genial. Pero entonces vamos a terminar este podcast con esto. Vamos a terminar este podcast porque... Incluso aún si no te gusta nuestro contenido, no cambia. No cambia para nada lo que nosotros publiquemos. Es decir, mañana nos encontramos con el presidente de McDonald's de Argentina y nosotros le decimos, che, no me gusta la receta de tu Big Mac. Él no va a cambiar la receta de su Big Mac porque nosotros le digamos eso. ¿Entienden? ¿Entienden cuál es la lógica detrás de eso? Entonces, por eso queremos terminar este podcast con un final bueno y un final malo después de todo lo que hablamos. ¿Por qué un final? Porque después de ver una entrega de premios desastrosas, después de ver que la gente no se rinde o no quiere cambiar su forma de ser, pueden ocurrir dos cosas. Pero bueno, tenemos que ampliar la idea un poco. Puede ser que después de haber visto estos Oscars 2022, donde es una continuación, es una secuela de los Oscars anteriores, donde todo el tiempo tratan de agregar cosas a su barco, qué cosas son correctas, qué cosas están de moda, qué cosas las hacen quedar bien y qué cosas no. Vamos a contratar, bueno, presentadoras mujeres, vamos a contratar presentadores afroamericanos, lo hacen puntualmente para quedar bien o porque realmente le suma a su plantel. En esta ocasión vimos que tres presentadoras a la vez, por más que sean mujeres o hombres, estas tres no funcionaron juntas. No había esta dinámica, no había esta ferocidad que pueden tener una tras otra. Era un repertorio, era un, ¿cómo se llama?, un coro en una canción, básicamente. Entonces, como final bueno, como final malo, mejor dicho, como vimos que en los Oscars esto ya continúa y es algo, una tendencia que la van a seguir hasta que su presidente sea derogado totalmente. Estamos ante el final malo de que se repita la misma fórmula una y otra vez.
El final malo es ese. El final malo es que no hace un cambio. El final malo es que sigan las mismas personas de siempre, manejando las entregas de premios, manejando a quienes nominan, autonominándose o haciendo publicidad, viviendo de la publicidad y nada más. Ese es el final malo de cualquier entrega de premios, porque promociona la misma mecánica hacia otras entregas de premios, hacia otras personas que quieren replicar lo mismo. Y lo único que tienen es este show. Es este cumpleaños lleno de cobardes y llenos de pormenores. Pero el final bueno. El final bueno que puede tener una entrega de premios desastrosas es que, ya sea su presentador, su organizador, los propios nominados o incluso la tendencia que está alrededor de estas, cambie, tomen nota de qué cosas estuvieron mal y pidan ayuda externa. Si tenés un problema, tenés que pedir ayuda. Si careces de habilidades propias o de ciertas dinámicas, podés tomar prestadas las de otros, podés contratar otras, no te mueras en tu ego. Bajo ninguna situación. No podemos permitir, por ejemplo, ahora que el presidente de quien representa ahora en los Incas, en el Inca, por ejemplo, esté dependiendo de lo que el gobierno o leyes anteriores estén en vigentes. Tiene que proponer nuevas leyes, tienen que proponer un cambio. Si no, todo va a seguir igual o peor. Lo mismo ocurre acá con las entregas de premios. Si te falta un presentador, pedís un presentador. Si te falta equipo, pedís un equipo. Si te falta publicidad. Pedís influencers, pedís cosas, pero no metás la publicidad, los influencers o tu propia presentación entre los nominados. O sea, no funciona así. Y espero esto, no, o sea, sé que esto nunca lo van a escuchar los directores del Martín Fierro. Sé que esto nunca lo van a escuchar los que dirigen a los Cóndor de Plata o cualquiera de estos premios sindicalistas. Sé que no lo va a escuchar nadie de ellos. Realmente, lo sé. Pero espero que lo escuche alguien que realmente le sirva. Eso es la finalidad de este podcast y la finalidad de que compartamos cosas de cine. Que lo escuche alguien que realmente le interese el cine, alguien que realmente le interese los premios, que realmente le interese representar a la comunidad sin creer que ellos son la comunidad, sin querer tomar ese papel. Te voy a tirar un ejemplo ahora rápido antes de terminar el podcast, porque muchas veces nos ha pasado que hemos escuchado cantantes musicales que quieren ser la voz de su generación o la voz de su país. Nada peor que el ego ensegueciendo al propio artista, porque uno nunca va a ser todo. Y todos nunca van a estar en uno solo. Una persona no puede cargar una entrega de premios solas. No podemos hacer que los premios... Por ejemplo, pasó ahora en los Oscars 2022 que Dune se llevó absolutamente todo. Dune se llevó todo, pero por su nivel de producción misma. No ganó a Mejor Actor. No hubo una nominación de Mejor Actor a los actores de Dune que la ganara así completamente, porque no se trataba de actuación, se trataba de producción. Es una máquina enorme de guerra, de producción, Dune. Y va a tener secuelas que van a ser igual de potentes. Entonces, ante eso, ¿podemos tener otros nominados? ¿Podemos tener otras producciones? ¿Podemos tener otras cosas que se destaquen? No, entonces... Por ejemplo, si hacemos... Estoy tratando de hilar un poco esta idea porque... Si vemos, por ejemplo, que hay un cantante de moda o... Es que no se me ocurre ahora uno puntualmente. Ah, ahí viene, sí. En su momento Bruno Mars, que a nosotros nos gustan sus canciones, nos encanta su ritmo, nos encanta lo que produce. Bruno Mars quería ser el nuevo Michael Jackson. ¿Entienden lo que me refiero? O ahora Tom Holland, que quiere ser el nuevo... Quiere ser el nuevo Marty McFly, ¿entienden? Quiere ser el nuevo actor del momento. Y capaz lo logre, porque Tom Holland va a tener varias producciones con Sony Pictures. Tom Holland... no sé si logre ser... O sea, quiere ser el nuevo Harrison Ford, por así decirlo. ¿Puede serlo? ¿Puede tener muchos protagónicos? Sí, protagónicos va a tener, pero... Para eso va a necesitar ser más de un personaje. Ser más que él mismo, más que Tom Holland. Y Bruno Mars en su momento tenía que ser más que Bruno Mars. No puede ser solamente alguien que quiera ser el nuevo Michael Jackson. Bueno, hay jugadores de fútbol que les pasa lo mismo.
que quiere ser la estrella del momento, pero aparece Messi y se lleva la gloria completa del universo mismo, del fútbol. Pasa, entonces en las entregas de premios ocurre igual. Un actor, una película no se puede comer todo. Porque si en ese momento una película se come todas las entregas de premios, o... bueno, es peor autopremiarse, pero... O deja totalmente inhabilitado a todos los demás, deja de ser una entrega de premios, ¿entienden? Se empieza a ver otro tipo de cosas, otro tipo de temas. Bueno, somos CRS Cine, esperamos que esto te haya divertido e interesado, hecho pensar más que nada, porque nosotros podemos decir un montón de cosas, pero lo importante es lo que vos rescates, lo que a vos te haga pensar, lo que tu opinión, la opinión que surja de esto. Y nos vemos en una próxima edición, mucho más ameno, con videos mucho más cortitos, no se preocupen, siempre yéndonos derechito al vicio. Recuerden que pueden contactarnos por nuestras redes para cualquier tipo de asesoría, cualquier tipo de ayuda, para cualquier tipo de contenido. Nos vamos a estar leyendo seguramente en un par de días. ¿Ahora sí? No, mentira, lo vamos a leer el mismo día, no se preocupen. Ahora sí, nos vemos y buena semana de Pascuas. No sé, me quiero. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter.